Buen día, chicos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, dale, dale, gracias. Vamos a dar un poco más de tiempo a sus compañeros para que se conecten porque mandé un poco tarde el link. Vamos a empezar 8 y 10 para que le avisen a sus compañeros. Okay.
Bueno, vamos a empezar la clase entonces, chicos. Bueno, me presento. Mi nombre es Fátima Fleitas, soy bioquímica y voy a estar con ustedes este año en lo que sería la parte de seminario. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase orgánica que estaban teniendo con el profe Ferro. ¿Y me pueden decir si es que se está viendo la pantalla? ¿El PowerPoint? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces. Entonces nosotros vamos a ver, o sea, la última parte ya, ¿verdad? Que sería la parte C, donde principalmente vamos a hablar de los grupos funcionales. Entonces, vamos a ver un poquito, esto es como un repaso sería de lo que ya vieron en el curso preparatorio, ¿verdad? De ingreso. Y queremos nada más que vuelvan a recordar, porque todo esto van a ver con mucho detalle en lo que serían las clases de bioquímica. Entonces, dame un ratito porque no estoy entendiendo. Acá está el punter. Bueno, entonces, para hablar un poco de los grupos funcionales, un pantallazo general, ¿verdad? Y luego vamos a ir hablando de cada uno. Tenemos los grupos funcionales que tienen al oxígeno, que serían ahora el grupo alcohol o el grupo hidroxilo, que presenta esta estructura, ¿verdad? El grupo OH. Luego tenemos a los compuestos que tienen el grupo carbonilo, Perdón, que se profe, creo que caracteriza. nos está Sí, mostrando. nos está mostrando. ¿Qué diapositiva tienen ustedes? ¿Qué ven? La primera. Que dice fundamentos de química orgánica. Sí. Y yo estoy cambiando. Ahora no ven un cuadro. No, Un profe, cuadro, ¿no? no se ve, solo se ve la primera. Profe, no puedes seleccionar la diapositiva con la flecha, o sea, con tu mouse. Ahí Ah, cambia, bueno. capaz cambia ahí. Voy a probar, espérenme. Porque el profesor Ferro me dijo algo de que se congela la pantalla, pero es la primera vez que yo uso Teams, por eso no, no sé. Y a ver si es que uso el mouse. Ahí. ¿No cambió la pantalla? No, profe, sigue lo ¿No? mismo. No. Sí. Qué raro. Y ahora están viendo en PowerPoint, Ahora, ¿verdad? profe, se cambió. Pero el modo presentación, ¿ven? Ahora no está en No. presentación, pero se puede ver la flechita que muevas. Puedes seleccionar ahora una diapositiva. Pero en modo presentación, voy a presentar. No, no, sin ¿No? presentar puedes ¿Ah, presionar. sí? Ahora sí cambio. Sí, pero Al ahí no ven lado. muy chico. No ven muy chico. Sí, pero creo que ¿Igual? igual se podría. Bueno, sí, porque si no funciona. Bueno, vamos a dejar así entonces. Bueno, este es el cuadro del que le estaba hablando, donde tenemos los grupos funcionales que contienen el oxígeno. Bueno, antes de que comencemos bien, siempre si tienen alguna pregunta, si pueden interrumpirme nomás o escribir en el chat. O igual nomás si hablan, no hay problema. Bueno, entonces acá vemos el grupo hidroxilo, que es el que contiene el grupo OH, ¿verdad? El grupo carbonilo contiene este grupo funcional que es el del carbono con el doble enlace con el oxígeno. Y dentro del grupo carbonilo tenemos a los aldehídos y al acetono. Si es que el carbono que contiene el doble enlace con el oxígeno es un carbono primario, entonces es un grupo aldehído. Y sabemos que es un carbono primario si es que está unido solamente a un carbono. En este caso tenemos una sola R y luego el otro sustituyente es el hidrógeno. Por eso es un carbono primario y sería un grupo aldehído. Sin embargo, si es que el carbono
del grupo carbonilo está unido a, a dos átomos de carbono, o sea que es un carbono secundario, hablamos de que es una cetona. Después tenemos el grupo ácido carboxílico o grupo carboxilo, que presenta, además del grupo carbonilo, que es el carbono con el doble enlace con el oxígeno, también tenemos el grupo OH. Y los ésteres, donde la diferencia con el grupo carboxilo es que se reemplaza el OH por un grupo alcoxil. O sea que es el oxígeno, pero con una cadena de carbonos, no con el oxígeno. No con el hidrógeno, perdón. Luego tenemos los compuestos que tienen nitrógeno, de los grupos funcionales que contienen nitrógeno. Ahí tenemos las aminas, que pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Y se obtienen cuando se reemplaza el hidrógeno del amoníaco por grupos alquilo. O sea, los grupos alquilo son los carbonos que tienen unido hidrógeno. Entonces, el amoníaco sabemos que la fórmula es NH3, ¿verdad? Entonces, si es que reemplazamos el hidrógeno del amoníaco por carbono, vamos a tener aminas. Luego tenemos el grupo imino, donde la diferencia está en que hay un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, cuando vemos un doble enlace carbono-nitrógeno, sabemos que ahí tenemos el grupo imino, o también se lo llama base de Schiff. En muchos libros pueden que encuentren que a este grupo se lo llama base de Schiff. Y el grupo amida, donde tenemos el grupo carbonilo nuevamente, pero en vez de que el carbono esté unido a un oxígeno, está unido al nitrógeno de una amina. Y estos son compuestos también que vamos a encontrar a nivel biológico, que son compuestos que tienen fósforo y que tienen azufre. El grupo fosforilo es entonces el que tenemos, es parecido al grupo carbonilo, pero en vez del carbono tenemos el fósforo, ¿verdad? El fósforo unido por doble enlace al oxígeno y también unido por simples enlaces a otros tres átomos de oxígeno. Esto, por ejemplo, lo van a ver mucho en la estructura del ATP. Y compuestos con azufre tenemos el grupo sulfhidrilo o tiol, que tiene este grupo SH, y el grupo sulfurilo, que también es parecido al fosforilo, pero en vez del fósforo tenemos el azufre. Bueno, esto es para ver nada más en forma general a los grupos, y ahora vamos a entrar en detalle hablando un poco de las reacciones que pueden presentar y también las propiedades físicas. Entonces, con el primer grupo que vamos a trabajar es el grupo funcional alcohol o hidroxilo, que acá, como vemos en esta imagen, tiene una estructura muy parecida a la del agua, ¿verdad? Del agua, que es H2O, pero reemplazamos uno de los hidrógenos del agua por un grupo alquilo, por un carbono o por una cadena de carbonos. Entonces la fórmula general sería esta, ROH, R que es el grupo alquilo. Y como ya les dije, es muy similar al agua. Los alcoholes se pueden clasificar según el tipo de átomo del carbono al que está unido ese grupo hidroxilo. Si es que el grupo hidroxilo está unido a un carbono primario, entonces hablamos de que es un alcohol primario. Por ejemplo, en este caso que vemos acá, este carbono, CH2, que es el que está unido al oxígeno, es un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido solamente a un carbono, que sería esta R. Entonces, por eso es un alcohol primario. Un ejemplo sería el etanol, el metanol. Ahora, si es que el OH está unido a un carbono secundario, como es este carbono, ¿por qué? Porque está unido a dos R's, tiene un solo hidrógeno como sustituyente y dos R's. Entonces ahí hablamos de que es un alcohol secundario. Y si el grupo OH está unido a un carbono terciario, como este carbono, que está unido a tres R's y a ningún hidrógeno, entonces es un alcohol terciario. Entonces, dependiendo de si el carbono es primario, secundario o terciario,
también el alcohol se clasifica de esa manera. Y acá tenemos ejemplos para observar mejor. El etanol, como les dije, sería un alcohol primario, ¿verdad? Porque el OH está unido a un carbono primario. En este caso, el 2-propanol es un alcohol secundario porque este carbono es un carbono secundario. Y el 2-metil-2-propanol, que es este, es un alcohol terciario. Este carbono está unido a 3 átomos de carbono, por eso es terciario. En este caso, la nomenclatura sería dar siempre la menor posición al grupo alcohol. Entonces, contando desde cualquiera de los carbonos, sería posición 2 para el OH. Entonces, por ejemplo, si empezamos acá, sería 1, 2. En la posición 2 yo tengo un grupo metilo como sustituyente, porque mi cadena principal puede ser esta cadena de 3 carbonos. O también puede ser así. Me cuesta un poco mostrar porque acá no hay puntero. Pero puede ser así lineal o puede ser así en forma de L, digamos. De cualquier manera, en la posición 2 va a estar el grupo metilo como sustituyente y también en la posición 2 el grupo OH, ¿verdad? Por eso sería 1, 2, 2 metil, 2 propanol. Propa, que viene del propano, que la cadena principal tiene 3 carbonos, y la terminación ol es lo que me indica de que es un alcohol. Bueno, entonces esa es la clasificación, una de las clasificaciones de los alcoholes, según el tipo de carbono al que está unido, si es primario, secundario o terciario. Otra clasificación es según el número de grupos OH que tenga el alcohol. Podemos tener una molécula que tenga solamente un grupo OH, como en este caso, que es el propanol. Entonces hablamos de un monoalcohol o monol. Si nuestra molécula tiene 2 grupos OH, entonces es un diol, como en este caso, que es el etilenglicol, es el nombre común de este compuesto, o sería el etanodiol, ¿verdad? Etano, porque tenemos 2 carbonos, y diol, porque hay 2 grupos OH. También pueden tener 3 grupos OH, serían los trioles, como este compuesto que es el glicerol, ¿verdad? Vemos que tiene 3 grupos OH, también ese es el nombre común, glicerol, o sería, la nomenclatura IUPAC sería el propanotriol, propano por los 3 carbonos y triol por los 3 grupos OH. Entonces no hace falta poner la posición porque al tener 3 carbonos, entonces en los 3 carbonos van a estar los grupos OH. Y cuando tenemos más de 3 grupos hidroxilo, ya hablamos de polialcoholes o polioles, como esta molécula que es el xilitol, que tiene ya 5 grupos hidroxilo. Entonces esta sería otra clasificación, según el número de grupos hidroxilo que contenga la molécula. En cuanto a la estructura y a las propiedades físicas de los alcoholes, son en general compuestos polares. Como ya dijimos, su estructura es muy semejante a la del agua. Por eso van a tener propiedades similares con el agua. Y además, gracias a ese grupo OH que tiene el alcohol, eso le permite formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Con moléculas de agua, como vemos en esta imagen. Entonces, el grupo OH puede formar puentes de hidrógeno. El par de electrones libre del oxígeno del grupo hidroxilo puede formar puentes de hidrógeno con los hidrógenos del agua, ¿verdad? De la solución en la que se encuentra este alcohol. Entonces, por eso son polares y van a presentar cierta solubilidad en agua, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga nuestro alcohol. Mientras más larga sea la cadena de carbonos que tenga nuestro alcohol, va a ser menos soluble en agua. Entonces, los alcoholes de bajo peso molecular o que tengan 1, 2, hasta 3 carbonos van a ser muy solubles en agua. Pero a medida que se va alargando esta cadena de carbonos, entonces estas interacciones por puentes de hidrógeno van a ser más difíciles de que ocurran. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta cadena larga de carbonos que van a estar impidiendo estas interacciones. Entonces por eso van a ir siendo menos solubles los alcoholes a medida de que
aumenta el peso molecular del alcohol. Entonces acá lo que dice es, ¿verdad?, que los alcoholes presentan una región hidrofílica o polar, que sería esta zona del grupo OH, y una región hidrofóbica o apolar, que es la cadena de carbono. Entonces la región polar es la que interacciona con las moléculas de agua, y la región apolar o hidrofóbica interacciona con otras moléculas de alcohol mediante fuerzas de dispersión de London o fuerzas hidrofóbicas. Entonces acá vemos también que las moléculas de alcohol, además de que pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, también pueden formar puentes de hidrógeno entre moléculas de alcohol. O sea, entre sí forman puentes de hidrógeno. Estas serían diferentes moléculas de alcohol y también forman puentes de hidrógeno entre uno de los átomos de oxígeno de un alcohol y un átomo de hidrógeno de otro alcohol. Y acá abajo lo mismo que está en la diapositiva anterior, también forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, como les dije, los alcoholes que son de bajo peso molecular sí van a ser totalmente miscibles con el agua, los que son de 1 a 3 carbonos, o sea que el metanol, el etanol, el propanol, son completamente solubles en agua porque pueden formar estos puentes de hidrógeno. O sea, ocurren estas interacciones y al ser la cadena de carbonos corta, entonces sí van a ser solubles en agua. Pero a medida que aumenta el peso molecular, el alcohol se va pareciendo cada vez más a un hidrocarburo, ¿verdad? Un compuesto donde predomina los átomos de carbono y de hidrógeno. Y esta región polar es muy pequeña en comparación a la cola hidrofóbica. Entonces, por eso la solubilidad va a disminuir. Bueno, en este caso estamos hablando de monoalcoholes. Entonces, si comparamos moléculas de alcohol que tienen un solo grupo hidroxilo, decimos que a medida que aumenta la cadena de carbono, la solubilidad va disminuyendo. Pero si nuestra molécula de alcohol contiene varios grupos hidroxilo, entonces ahí la solubilidad va a aumentar porque tenemos más grupos que pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, por más de que la cadena de carbonos vaya también aumentando, como tenemos varios grupos de hidroxilo, entonces la solubilidad sigue siendo alta. Y eso es lo que se observa en ciertos compuestos como los azúcares, los monosacáridos, que tienen varios grupos de hidroxilo, tienen entre 5 a 6 átomos de carbono, pero son muy solubles en agua por la presencia de estos varios grupos de hidroxilo. En este caso tenemos el glicerol, que era un triol, como dijimos, y el sorbitol. Esto es nada más para que vean a nivel biológico la importancia que tiene esto, ¿verdad? La glucosa, que sabemos que es el principal combustible de las células, es un monosacárido que contiene varios grupos de hidroxilo. Y eso hace que sea soluble en el medio acuoso de la célula. Bueno, entonces, en cuanto a las propiedades químicas, ya vimos las propiedades físicas en cuanto a su solubilidad. Y ahora vamos a ver un poco las propiedades químicas, o sea, las reacciones en las que participan los alcoholes. Tenemos tres tipos de reacciones. Reacciones que ocurren por la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno, que sería que se rompe este enlace. Tenemos nuestra molécula de alcohol y si se rompe este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo hidroxilo, entonces hablamos de que ocurren reacciones de tipo ácido-base o la formación de ésteres orgánicos. Ahora sí, el enlace que se rompe es entre el carbono y el oxígeno, que sería este otro enlace. Tenemos la formación de haluros, la deshidratación de alcoholes y la oxidación de alcoholes.
Y un tercer tipo de reacción, que es por oxidación del átomo de carbono del alcohol, también vamos a ver la oxidación de alcoholes. Entonces, estos tres que están subrayados son los que vamos a ver el mecanismo de las reacciones, porque son los que tienen interés metabólico o biológico. Serían entonces la formación de ésteres orgánicos a partir de alcoholes, la deshidratación de alcoholes, que sería la pérdida de este grupo OH, y la formación de un doble enlace, a eso llamamos una deshidratación, y la oxidación de alcoholes. Entonces, la primera reacción es la deformación de ésteres orgánicos. Nosotros vimos ya que la estructura de los ésteres era esta, ¿verdad? Tenemos el grupo carbonilo y al carbono está unido el oxígeno y un grupo alquilo. Entonces, para que se forme el éster necesitamos que reaccionen un ácido carboxílico más un alcohol. Entonces, cuando tenemos un ácido carboxílico más un alcohol, yo sé que el producto va a ser un éster más agua. Para que esta reacción ocurra fuera del organismo, o sea, en el laboratorio, por ejemplo, necesitamos la presencia de un ácido fuerte. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. O sea, necesitamos un medio ácido para que esta reacción ocurra. Y no solamente ocurre entre un ácido carboxílico y un alcohol, también en vez del ácido carboxílico pueden ser ácidos inorgánicos como el fosfórico o el nítrico. También va a formar un éster más agua. A esta reacción se lo llama comúnmente esterificación de Fischer. Y la presencia del ácido es necesaria, ¿para qué? Para que se protone este oxígeno del grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque acá va a ocurrir un ataque nucleofílico. Creo que con el profesor Ferro hablaron de nucleófilos y electrófilos. En este caso, el alcohol se comporta como un nucleófilo gracias al par de electrones libre que presenta el oxígeno del alcohol. Entonces, al átomo que va a atacar este oxígeno sería al carbono carbonílico, pero este no es lo suficientemente electrófilo para ser atacado. Entonces, para aumentar su electrofilia, se debe protonar el oxígeno del grupo carbonilo. Eso creo que está acá. Sí. Tenemos acá el mecanismo y vemos eso que les dije. Acá ya nos muestra que el oxígeno del grupo carbonilo ya está protonado. Y eso es gracias al medio ácido en el que ocurre la reacción. Entonces, el medio ácido va a protonar el oxígeno. Eso va a aumentar la electrofilia de este carbono, o sea, su carencia de electrones. Y eso va a permitir que el alcohol pueda atacar al carbono carbonílico. Entonces, ocurre en dos etapas esta esterificación de Fischer. Primero tenemos la adición, el alcohol se va a incorporar a nuestra molécula del ácido carboxílico. Entonces ocurre el ataque nucleofílico al carbono carbonílico, se rompe este doble enlace con el oxígeno y tenemos este intermediario donde el carbono tiene cuatro enlaces. Así, de esta manera hablamos de un intermediario tetraédrico, o sea, cuando el carbono presenta así cuatro enlaces. Hablamos de que es un intermediario plano tetraédrico. Y como el oxígeno del alcohol al atacar al carbono va a formar un enlace, entonces ya va a tener tres enlaces, por eso tiene carga positiva el oxígeno. Y a este ion se lo llama ion oxonio, cuando el oxígeno tiene carga positiva. Entonces, el primer paso sería el ataque nucleofílico del alcohol al carbono carbonílico, que previamente fue protonado, para formar este intermediario tetraédrico que luego se puede desprotonar. Acá nada más nos muestra que este oxígeno se puede desprotonar para tener un intermediario neutro. Y la segunda etapa sería la eliminación. Se elimina una molécula de agua y se vuelve a formar el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces, lo que tenemos es que se protona nuevamente uno de los dos grupos OH. Si nos fijamos acá en el paso anterior, teníamos dos grupos OH. Entonces, uno de los grupos se vuelve a protonar
¿Para qué? Para que se forme otra vez este oxígeno con carga positiva y pueda ser un buen grupo saliente. De esta manera es un buen grupo saliente en forma, porque va a salir como agua. Sin embargo, si salía de esta manera, como grupo OH, iba a salir como grupo hidroxilo, que no es un buen grupo saliente porque tiene una carga negativa. Entonces es necesario que se protone uno de los dos grupos OH para que sea un buen grupo saliente y de esa manera otra vez se forma el doble enlace entre el oxígeno y el carbono gracias a este par de electrones libres que tiene el oxígeno. Y ahí ya nos queda el éster más agua. Entonces podemos ver que en la estructura del éster, el alcohol es el que va a formar parte de este grupo alcoxi que vemos en el éster. O sea que este alcohol, sin relleno, este alcohol es el que se encuentra ahora acá. Y esta parte de la molécula del éster es la que proviene del ácido carboxílico. Entonces el mecanismo de la esterificación de Fischer es un mecanismo de adición-eliminación. Ocurre en dos etapas. Primero se adiciona el alcohol y luego se elimina una molécula de agua. Y requiere de la presencia de un ácido para protonar el carbono carbonílico y así aumentar su electrofilia. ¿No tiene ninguna pregunta hasta ahora? No, profe. No. Bueno, porque... Profe, yo tengo una Sí, pregúntame nomás. reacción, por ejemplo, el resultado más agua, ¿verdad? O sea, siempre se forma más agua. Esa parte es lo que no entiendo. Sí, en este caso, O los... si es una reacción entre un ácido y un alcohol, el producto va a ser siempre un éster más agua. Dale, gracias, Sí. profe. Bueno. ¿Profe? Sí. O sea, yo no entiendo mucho los pasos, pero yo debería más saberme, profe, si digamos que ácido más alcohol me da éster más agua nomás, o también tenía que entender más los pasos. Y los pasos, sí deberías entender, o sea, no vamos a profundizar en la pruebita del bonus, no se le va a pedir mucho detalle sobre el mecanismo, pero sí, por ejemplo, ¿por qué se requiere un medio ácido? Que le estaba diciendo que es para aumentar la electrofilia del carbono. O sea, porque no, ustedes vieron con el profesor Ferrer lo que es un electrófilo y un nucleófilo, ¿verdad? Una especie carente de electrones y una especie rica en electrones. Entonces, el carbono en sí es un grupo, o sea, que actúa como un electrófilo, pero no es muy fuerte. Entonces, para aumentar esa electrofilia y que el alcohol, que tampoco es un nucleófilo fuerte porque no está cargado, para que le pueda atacar, entonces se protona ese oxígeno y entonces de esa manera sí va a poder atacar el alcohol. Entonces, esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué es necesario un medio ácido? ¿Cuál la que actúa de nucleófilo? ¿Cuál actúa como electrófilo? Y que el mecanismo ocurra en dos etapas, una adición y una eliminación. O sea, esas Oh, cosas son las si que tienen que tendrías manejar. que identificar, digamos, que el metanol está actuando ahí como un nucleófilo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Y ahí Porque el que... oxígeno tiene pares de electrones libres, sí. Y que es en dos etapas, más o menos. Eso tendría que entender, ¿verdad? Que es en medio ácido, que cuál es el nucleófilo y cuántos pasos tiene. Sí, exactamente, sí. Está. Gracias, profe. Esto, sí, dale. Bueno, y acá, este también es otro ejemplo de una reacción que ocurre a nivel biológico, porque esto que les mostré es algo que se obtiene en el laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio sí se hace reaccionar un ácido con un alcohol, pero a nosotros lo que más nos importa es lo que ocurre en el organismo. Y una reacción de esterificación es, por ejemplo, entre la glucosa y el ATP. Es un poco diferente porque en este caso, en vez de tener un ácido carboxílico, tenemos un ácido fosfórico, como les dije, que también puede ser entre un ácido fosfórico o el ácido nítrico. Y en vez de que sea un alcohol, es la glucosa que tiene que tiene varios grupos OH. Entonces, nada más para que vean que es lo mismo. El grupo OH
O sea, uno de los grupos OH de la glucosa, que es específicamente este que está en el carbono 6, es el que va a atacar en este caso al fósforo y se va a formar un éster fosfórico, que es el que se encuentra en la glucosa 6-fosfato. Entonces, esto sí es solamente para que ustedes puedan ver que también estas reacciones que vemos a nivel de que ocurren en el laboratorio también ocurren en el organismo. Y en este caso no se necesita un medio ácido. ¿Por qué? Porque esta reacción de esterificación está catalizada por una enzima. Entonces la enzima es la que va a permitir que ocurra la reacción y las enzimas actúan en condiciones suaves, ¿verdad? La temperatura corporal no requiere la presencia de ácidos ni nada. Entonces es un ejemplo de una esterificación que ocurre en la célula. Bueno, luego tenemos el segundo tipo de reacción, que era por ruptura del enlace carbono-oxígeno, porque esta que vimos de la esterificación es por ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces ahora lo que se va a romper es este enlace entre el carbono y el oxígeno. También ocurre en presencia de ácidos y en este caso el ácido va a ser importante ¿para qué? Para protonar a nuestro alcohol y que de esa forma el grupo, que en este caso sería también el ion oxonio, porque el oxígeno tiene carga positiva, sea un buen grupo saliente. Como les dije, de esta manera, como grupo OH, la reacción, o sea que no va a ocurrir la reacción de eliminación porque no es un buen grupo saliente, porque va a salir con carga negativa. Entonces eso no es favorable. Por eso se tiene que protonar para que salga esto de manera neutra como agua. Entonces así sí la reacción va a ser favorable y va a ocurrir esta ruptura entre el carbono y el oxígeno. Entonces va a haber una protonación del alcohol, va a salir el grupo OH pero como agua. Y ahí tenemos dos opciones, que si tenemos nucleófilos va a ocurrir una sustitución. O sea que este grupo OH va a ser sustituido por un nucleófilo, por ejemplo, por un halógeno o por una amina. Y si no hay nucleófilos, va a salir el grupo OH como agua y se va a formar un doble enlace, que es la eliminación. Entonces, tenemos dos opciones, la sustitución o la eliminación, pero nosotros vamos a ver principalmente la eliminación, porque es la que nos interesa a nivel biológico. Y a eso se lo llama deshidratación de alcoholes, a la reacción de eliminación que sufren los alcoholes. Lo mismo, si es que ocurre in vitro o en el laboratorio, se necesitan temperaturas elevadas y la presencia de ácidos para protonar ese alcohol. Y se requiere que no haya nucleófilos en el medio. Entonces, si tenemos estas condiciones, temperaturas elevadas, presencia de ácidos y ausencia de nucleófilos, los alcoholes van a sufrir eliminación y van a formar alquenos. Entonces se va a formar un doble enlace. Entonces, ¿por qué dice ausencia de nucleófilos? Porque si hay nucleófilos, aparte de que va a ocurrir la eliminación, también va a ocurrir la sustitución. Entonces, para que solamente haya eliminación, no tienen que haber nucleófilos en el medio. O sea, no tienen que haber halógenos, aminas, ningún grupo que tenga carga negativa o pares de electrones libres. También tenemos que ocurren reacciones de eliminación a nivel biológico, como esta reacción que vemos acá, donde el ácido málico, que es este, el nombre Yupac sería el ácido 2-hidroxibutanodioico. Todavía no vimos la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, pero en este caso es un ácido dicarboxílico. Vemos que acá hay un grupo ácido carboxílico y acá tenemos otro grupo ácido carboxílico. Por eso la terminación es dioico, porque es un ácido dicarboxílico. Vemos que hay 1, 2, 3, 4 carbonos, por eso es butano dioico. Y acá tenemos el grupo OH que se encuentra en el carbono 2. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. Entonces por eso es el ácido 2-hidroxibutano dioico. Bueno, en la deshidratación lo que ocurre es que se va a perder este grupo OH y se va a formar un doble enlace en esa posición.
Y como resultado tenemos esto, que es el ácido fumárico. Ya vemos acá que se perdió el grupo OH y se formó un doble enlace. Entonces el ácido fumárico es el ácido 2-buteno, bute del doble enlace, del alqueno, y dioico por los dos grupos ácido carboxílico, más agua. Entonces esto ocurre por catálisis enzimática en la célula. Entonces si es por catálisis enzimática no requiere la presencia de ácidos ni temperaturas elevadas. La enzima en condiciones suaves permite que esta reacción ocurra. Pero el producto es el mismo que fuera de del organismo. Siempre en la deshidratación vamos a tener que se forma un alqueno. Entonces, para que se forme el alqueno, aparte de que se pierde un grupo OH, también se tiene que perder un hidrógeno, ¿verdad? Para que se forme el doble enlace. Entonces, siempre se va a perder un grupo OH y un hidrógeno de un carbono, o sea, de carbonos contiguos, o sea, de carbonos que estén uno al lado del otro. Se pierde. Este carbono era el que tenía el grupo OH y este carbono es el que perdió un hidrógeno. Entonces, ahí se formó el doble enlace. ¿Por qué este carbono perdió el hidrógeno y no este? Porque este está formando el grupo ácido carboxílico. No tiene un hidrógeno unido al carbono, porque este hidrógeno está unido al oxígeno. Entonces, por eso es que es este el que pierde el hidrógeno. Bueno, y acá nos dice también que esta reacción de deshidratación o de eliminación puede ocurrir por dos mecanismos, que es el mecanismo E1 o E2. Y eso va a depender de cuál es el alcohol de partida. También vieron con el profe Ferro los tipos de reacciones de eliminación, E1 y E2. Los de tipo E1 se llevan a cabo en dos pasos, con un intermediario de carbocatión. Y los que son E2, el mecanismo E2, se lleva a cabo en un solo paso sin la participación de un intermediario. Entonces nosotros no, en eso sí no nos vamos a detener mucho. Solamente acá, vamos a ver algunos ejemplos. Decía que va a depender del alcohol de partida para saber si mi mecanismo va a ser E1 o E2. Entonces, si es un alcohol primario, como el etanol, ¿verdad? Que es un alcohol primario, el mecanismo va a ser de tipo E2. Siempre, si es una deshidratación, se va a formar un alqueno. Entonces, se pierde el grupo OH y se forma un doble enlace. Y el mecanismo va a ser E2, quiere decir que se da en un solo paso. No se forma el intermediario de carbocatión. Si es un alcohol secundario, ahí tenemos que ambos mecanismos van a ocurrir, tanto E1 como E2. Pero ven que el resultado es siempre el mismo, un alqueno más agua. Y si es terciario el alcohol, ahí sí el mecanismo va a ser de tipo E1. Quiere decir que primero se va a formar un carbocatión, o sea, se va a protonar el grupo OH del alcohol, va a salir como agua y se va a quedar una carga positiva sobre el carbono. O sea, ahí vamos a tener un carbocatión y luego se va a formar el doble enlace. Se va a perder el otro hidrógeno para formar el doble enlace. Entonces, solamente manejar eso. ¿Por qué el alcohol terciario va a ser por mecanismo E1? Porque el carbocatión es más estable cuando el carbono es terciario. Entonces, si es que la carga positiva se encuentra en un carbono terciario, entonces es más estable. Por eso va a estar favorecido la formación del carbocatión y el mecanismo va a ser por E1. Entonces, en el alcohol secundario también está, también es estable el carbocatión, pero menos estable que en el carbono terciario. Por eso van a haber los dos mecanismos. Y un carbocatión en un carbono primario no es estable, por eso no va a haber mecanismo E1 y va a ser solamente mecanismo E2. O sea, es por la estabilidad del carbocatión que tenemos diferentes mecanismos dependiendo del tipo de alcohol. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué va bajando la temperatura ahí de acuerdo al alcohol primario, secundario y terciario? Sí, este también me fijé ahora. No, este no está bien. Tiene que ser todo a temperaturas entre 100 y 180. O sea, no, este 50 no está bien. Tiene que ser altas temperaturas, de 100 en adelante. O sea, le ponen más diferentes temperaturas acá entre el 180 y el 100. Pero a partir de 100 sería elevadas temperaturas para que ocurra la reacción. Voy a cambiar el que dice 50. No está bien. Dale.
Entonces, si es que les aparece como un ejercicio, ¿verdad? Un alcohol y les dice que las condiciones son temperaturas elevadas, ausencia de nucleófilos y presencia de ácidos, ustedes tienen que saber que el producto va a ser un alqueno. Pero, profe, una pregunta todavía. Sí. ¿Por qué sería más estable en, una, en un carbono terciario que en un primario? El carbocatión, ¿verdad? Sí. Sí, porque los grupos alquilo que están unidos al carbono terciario, viste que el carbono terciario tiene tres grupos alquilo unidos. Entonces los grupos alquilo son donadores de densidad electrónica. Quiere decir que la nube electrónica que está alrededor del átomo de carbono, de esos grupos alquilo, tienden a irse más hacia el carbono terciario. Así tenemos flechitas acá, nosotros le señalamos así, que son donadores de densidad electrónica, quiere decir que los electrones del grupo alquilo tienden a, o sea, no están distribuidos de manera equitativa, sino que tienden a irse más hacia el carbono terciario. ¿Para qué? Para estabilizar la carga positiva. Acá va a haber una carga positiva cuando este grupo OH se vaya. Va a haber una carga positiva y esa carga positiva se estabiliza gracias a los grupos alquilo que son donadores de densidad electrónica. Hay otros grupos que son que no son donadores, que quitan la densidad electrónica, que son los que tienen pares de electrones sin compartir. Como por ejemplo el oxígeno del grupo OH o el nitrógeno. Esos van a atraer hacia sí a los electrones. O sea, la flecha estaría de forma contraria. Pero los grupos alquilo donan su densidad electrónica. Entonces, eso hace que la carga positiva del carbono terciario se estabilice. Y al ser un alcohol secundario, yo tengo menos grupos alquilo, entonces, por eso va a estar menos estabilizado mi carbono. Y al ser primario, sí que tengo solamente un alquilo y dos hidrógenos. Entonces, los grupos, un grupo alquilo nada más es el que va a estar estabilizando a la carga positiva del carbono. O sea, por eso es la estabilidad del carbocatión terciario. Porque los grupos alquilo son donadores de densidad electrónica. No sé si eso vieron en alguna parte. Profe, de... Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Viste que la deshidratación es cuando, por ejemplo, el alcohol, tipo la cadena de carbonos, pierde el hidrógeno, se forma el doble enlace y ese hidrógeno que perdió se une al OH para formar agua, ¿verdad? Y sí. Para que pase eso, sí tiene que ser con ácido sulfúrico, o sea, a través de eso y una temperatura alta. Eso es lo que no sí, entendí. Sí, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Porque el primer paso sería que se protone el grupo OH para que pueda salir como agua. Entonces, para que se protone necesitamos la presencia de un ácido que pueda ceder protones. Y es o el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico son los principales. El ácido nítrico también puede ser. Pero el ácido sulfúrico es el que más se usa, sí. Gracias. Y la pregunta anterior que me hicieron, lo de por qué es más estable, no sé si se entendió. Porque en orgánica es donde se suele ver lo que sería el fenómeno de inducción, que algunos grupos son inductores de densidad electrónica, o sea, inductores positivos y negativos. Y los grupos alquilo, o sea, lo que tienen que manejar es que los grupos alquilo son donadores de densidad electrónica, entonces siempre van a estar estabilizando cargas positivas. Y por eso un carbocatión en un carbono terciario va a ser más estable, porque tiene tres grupos alquilo que están estabilizando esa carga positiva. Se entendió, profe, gracias. Bueno, dale, gracias. Bueno, y acá muestra otra vez el mecanismo de la deshidratación. Esto, nada más para que entiendan mejor, ¿verdad? Pero no vamos a preguntar mucho. Sería otra vez el mecanismo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos acá nuestro alcohol. Acá, por ejemplo, muestra un alcohol primario. Pero para que sea mecanismo E1, tiene que ser o secundario o terciario, como les dije. Entonces, esto acá debe haber otro carbono.
para que sea al menos secundario. Entonces, primeramente se protona el grupo OH. Entonces, de esa manera puede ser un buen grupo saliente, sale como agua. Y luego, el agua es el que va a sustraer un protón del carbono contiguo. Ahora acá tenemos el carbocatión y el carbono que está al lado es el que va a perder su, su protón para formar el doble enlace. Entonces tenemos el, como producto del alqueno más agua más protón, ¿verdad? Que sería el protón del ácido que se regenera. Bueno, y luego tenemos las reacciones de oxidación y de reducción. Entonces, hasta ahora vimos de las reacciones de alcoholes, la reacción de esterificación y las reacciones de deshidratación o de eliminación. Y por último vamos a ver las oxidaciones y reducciones. Generalmente en química cuando hablamos de oxidación y reducción, oxidación es cuando aumenta el número de oxidación y reducción cuando disminuye, ¿verdad? O sea, oxidación cuando se pierden electrones y reducción cuando se ganan electrones. Pero en química orgánica a veces es muy difícil poder saber el número de oxidación de cada átomo de carbono. Porque así generalmente se sabe si un átomo ganó electrones o perdió, ¿verdad? Por su número de oxidación. Entonces, en química orgánica, para poder saber de manera más rápida si es que el carbono se oxidó o se redujo, lo que se hace es contar cuántos enlaces tiene el carbono con el oxígeno. Entonces, a medida que aumenta el número de enlaces con el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno, decimos que se oxidó, o sea, que ocurrió una oxidación. Y al revés, mientras disminuye el número de enlaces entre el carbono y el oxígeno, entonces hablamos de que ocurrió una reducción. Entonces, los alcanos, ¿verdad? Que son los hidrocarburos que no tienen oxígeno, solamente carbono e hidrógeno, se pueden oxidar a alcoholes. Entonces, ¿por qué decimos que se oxidan? Porque ya pasan a tener un átomo de oxígeno. Si se convierte un alcano en un alcohol, entonces ocurrió una oxidación, porque ya hay un enlace con el oxígeno. Y el alcohol, a su vez, puede oxidarse a un aldehído o a una acetona. Entonces, si se convierte un alcohol a un aldehído, ya tenemos el grupo carbonilo, que serían dos enlaces entre el carbono y el oxígeno. Por eso decimos que se volvió a oxidar. Y los aldehídos pueden volverse a oxidar para dar ácidos carboxílicos, porque ahí ya vamos a tener tres enlaces con el oxígeno. Eso se ve mejor acá, en esta imagen. Tenemos acá un alcano, solamente carbono unido a hidrógenos y a una cadena de carbono. Entonces, si es que el alcano se convierte en un alcohol, decimos que se oxidó, porque ya tenemos un enlace con el oxígeno, que sería este. Un enlace con el oxígeno. Entonces, de el paso de un alcano a un alcohol primario es una oxidación. Luego, el paso de un alcohol primario a un aldehído también es una oxidación, porque ya tenemos dos enlaces con el oxígeno. Aumenta el número de enlaces. Y el paso de un aldehído a un ácido carboxílico también es una oxidación, porque ya hay tres enlaces. Dos del grupo carbonilo y uno, un enlace más con el oxígeno que tenemos acá. Entonces, en este sentido sería una oxidación. En el sentido contrario sería una reducción. Si pasamos de un ácido carboxílico a un aldehído, de tres enlaces pasamos a dos, se redujo. De aldehído a alcohol primario, también una reducción, de dos enlaces a uno, y de un alcohol primario a un alcano, también reducción. En este caso hablamos de un alcano. Donde el carbono que se oxidó fue un carbono primario. Pero ¿qué pasa si el carbono que se oxida es un carbono secundario, como en este caso? Entonces, al oxidarse este alcano, vamos a tener un alcohol secundario, no un alcohol primario como en este ejemplo. ¿Por qué? Porque este carbono es secundario. Entonces, tenemos un alcohol secundario, y los alcoholes secundarios, cuando se vuelven a oxidar, se va a formar el doble enlace en este carbono, y lo que voy a obtener es una acetona, no un aldehído. ¿Verdad? Porque ocurrió una oxidación en un carbono secundario. Y la acetona sí ya no se oxida más a ácido carboxílico en condiciones suaves. Quedan hasta ahí. Entonces, no,
no hay una oxidación posterior, pero siempre aclarando que es en condiciones suaves. Porque si ocurre, si tenemos presencia de ácidos fuertes y altas temperaturas, se puede oxidar a ácido carboxílico, pero se va a romper la molécula. Se va a romper la molécula de cetona y vamos a tener dos ácidos carboxílicos. Pero eso es en condiciones fuertes. En condiciones suaves ya no se oxida más la cetona. ¿Por qué? Porque el carbono ya no tiene otro enlace para formar el enlace con el grupo OH del ácido carboxílico. Entonces por eso queda esta cetona. Y si se oxida un alcano en el carbono terciario, yo voy a tener como resultado un alcohol terciario. Y este tampoco ya no se oxida, ni aldehído, ni acetona, ni ácido, porque ya todos los enlaces están ocupados, ¿verdad? En condiciones suaves tampoco se oxida más, a no ser de que, como les dije, ocurra en condiciones de altas temperaturas y de presencia de ácidos fuertes, y también se rompe la molécula para dar aldehídos o cetonas. Bueno, eso es lo que decía acá, los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. En condiciones suaves ya no se oxidan. Bueno, acá muestra lo mismo, que los alcoholes se van a oxidar para dar compuestos carbonílicos, aldehídos o cetonas y ácidos carboxílicos. Un alcohol primario sí se oxida a aldehído y luego a ácido carboxílico. El alcohol secundario solo se oxida hasta acetona y el alcohol terciario ya no se oxida más en condiciones suaves. Entonces, ¿cuáles son los reactivos que se requieren para que se oxide el alcohol? Se requieren agentes oxidantes como, por ejemplo, el dicromato de sodio, que vemos acá, o el anhídrido de cromo 6. Estos reactivos son los que van a oxidar a los alcoholes secundarios a cetonas. Entonces, si en un ejercicio ven un alcohol secundario con este reactivo dicromato de sodio, el producto va a ser una acetona. ¿Por qué? Porque este es un agente oxidante, entonces va a oxidar el alcohol secundario y el producto va a ser una acetona. No va a ser un aldehído porque es secundario el alcohol. Y va a quedar hasta ahí, ya no se oxida más a ácido. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, como el ciclohexanol. Entonces, en presencia del dicromato de sodio, este grupo de alcohol se va a oxidar a cetona para dar la ciclohexanona. Entonces, nada más manejar con qué reactivos se oxidan los alcoholes secundarios, con el dicromato de sodio o anhídrido de cromo. A nivel biológico, no se utilizan estos... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Solamente con el dicromato de sodio puede ser, o también puede ser con cualquier sal ácida? O sea, para convertir un alcohol en cetona. No, con el dicromato de sodio o el anhídrido de... El anhídrido, en forma de anhídrido. O sea, en forma de sal, de dicromato o anhídrido de cromo 6. Esos son los reactivos que vamos a ver. Solamente con esos dos reactivos. Ah, ok. Gracias, profesor. Vamos a tener, sí. Y a nivel biológico, no, en nuestro organismo no tenemos estas sustancias oxidantes. Entonces, la manera en la que se van a oxidar los alcoholes va a ser gracias a las enzimas y utilizando un cofactor que es el NAD, que es un dinucleótido, está formado por dos nucleótidos que son la nicotinamida y la adenina. Se encuentran en presencia de estos, del dicromato de sodio. Bueno, y los alcoholes primarios sí se van a oxidar a aldehídos y luego a ácidos carboxílicos. También, o sea, se utiliza el mismo reactivo que es el dicromato de sodio o el trióxido de cromo. Y el producto va a ser directamente el ácido carboxílico. O sea, sabemos que un alcohol primario primero se oxida a aldehído y luego a ácido. Pero como estos son oxidantes muy fuertes, como producto no vamos a obtener el aldehído. Se forma el aldehído y rápidamente se oxida ya a ácido. Entonces el producto final va a ser el ácido carboxílico. Entonces si ven
un alcohol primario con estos reactivos, el producto no va a ser el aldehído, va a ser directamente el ácido correspondiente. Acá tenemos el grupo OH, que se va a oxidar a ácido carboxílico. Bueno, y como les dije, a nivel biológico, la oxidación de alcoholes ocurre gracias a la presencia de las enzimas. En este caso, la enzima es la alcohol deshidrogenasa que se encuentra en el hígado y requiere de un cofactor que es el NAD. El NAD lo que va a hacer es aceptar los electrones para que ocurra la oxidación, ¿verdad? Porque el alcohol al oxidarse va a perder electrones y la sustancia que va a aceptar esos electrones va a ser el NAD. El NAD con la carga positiva. Entonces acá vemos el etanol que en nuestro organismo se convierte en su aldehído correspondiente. Siempre se sigue ese orden, ¿verdad? Un alcohol primario se va a oxidar a aldehído y luego a ácido. Entonces el etanol, gracias al alcohol deshidrogenasa, la enzima con el NAD como cofactor va a oxidarse a el aldehído correspondiente, que sería el etanal o el acetaldehído. Y el NAD lo que va a hacer es sustraer un hidruro y un protón. Un hidruro sería el hidrógeno con los dos electrones del enlace. Y un protón sería el hidrógeno, pero sin ninguno de los electrones del enlace. Entonces acá va a quedar que el NAD va a formar un enlace con el hidruro. Entonces por eso voy a obtener como producto NADH. Y este protón se va a liberar a la solución. Entonces voy a tener como producto NADH más protón. Y como acá quedaron los dos enlaces, ya que solamente se liberó el protón, entonces estos electrones son los que van a formar el doble enlace con el carbono para formar el aldehído correspondiente. Entonces esto es lo que hace la alcohol deshidrogenasa. Y luego este aldehído se convierte a ácido en el organismo por otra enzima, que es la aldehído deshidrogenasa, que también utiliza NAD. Entonces en el organismo el etanol que consumimos se convierte en acetaldehído y luego en ácido acético. Y de esa manera se puede eliminar el organismo. O sea, es mucho más soluble en forma de ácido que en forma de alcohol. Bueno, entonces hasta ahí sería la parte de los alcoholes. Esas reacciones que vimos son las más importantes. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los fenoles, que también presentan este grupo hidroxilo, pero unido a un anillo aromático. Y el compuesto más simple es el fenol, que es este, ¿verdad? Un benceno unido a un grupo hidroxilo. Bueno, lo más característico de los fenoles es que el par de electrones libre que tiene el oxígeno del grupo hidroxilo se puede deslocalizar en el anillo aromático. O sea, presenta el fenómeno de resonancia, que es lo que vemos acá. Uno de los pares libres de electrones del oxígeno puede formar un doble enlace acá entre el carbono y el oxígeno. Entonces, este doble enlace del anillo aromático, que es un par de electrones, pasa a hacer una carga negativa en este carbono, ¿verdad? Que es el fenómeno de resonancia, ¿verdad? El movimiento de los electrones cuando tenemos estos sistemas de dobles enlaces conjugados. Luego esta carga negativa también puede volver a formar un doble enlace acá, entonces este par de electrones del doble enlace forma una carga negativa en este carbono y así sucesivamente. Entonces al presentar este fenómeno de resonancia, hace que el fenol sea bastante estable, porque la deslocalización de los electrones estabiliza la molécula. Siempre que tengamos un sistema donde los electrones no estén fijos en un sitio, sino que se puedan, digamos, mover en la estructura, eso estabiliza la molécula. Entonces acá lo que nos dice es que este enlace entre el carbono y el oxígeno, que sería este enlace entre el carbono del anillo y el oxígeno, este enlace es más corto que el de otros alcoholes, como por ejemplo el del metanol.
Y es más corto porque tenemos un doble enlace parcial. Gracias a este fenómeno de resonancia, acá se forma un doble enlace parcial entre el carbono y el oxígeno. Y el doble enlace es más corto que el enlace simple. Entonces, por eso este enlace entre el carbono y el oxígeno es más corto que el de otros alcoholes donde también hay enlaces simples. ¿Por qué? Porque no presentan ese fenómeno de resonancia que le da un doble enlace parcial al carbono con el oxígeno. Bueno, acá tenemos ejemplos de fenoles. En este caso son moléculas que presentan dos grupos hidroxilo. Entonces hablamos de benzenodioles. Estos son benzenodioles que tienen nombres comunes que se utilizan mucho. Cuando se encuentran en la posición 1 o 2 los grupos hidroxilo, entonces hablamos del catecol o pirocatecol. Cuando están en la posición 1-3 es el resorcinol y 1-4 es la hidroquinona. De estos tres, el más importante es la hidroquinona. Vamos a ver más adelante que a nivel biológico tenemos una hidroquinona y cuál es su función. Entonces, cuando se encuentra en la cuando es un benzenodiol en la posición 1-4, o sea, cuando los hidroxilos están en la posición 1-4, hablamos de una hidroquinona. Para la nomenclatura hay una forma de nombrar que es dependiendo de la posición en la que se encuentran los sustituyentes. Si se encuentran en la posición 1-2, se le agrega el prefijo orto. Si está en la posición 1-3, el prefijo meta. Y si es en la posición 1-4, el prefijo para. Acá hay más ejemplos. Esto voy a pasar nomás. Ustedes después cuando estudien van a ir viendo que es lo mismo, ¿verdad? De acuerdo a la posición se le agrega el prefijo para, meta o el orto. Bueno, una característica de los fenoles es su acidez. Los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes. Acá nos dice que el fenol es 10 a la octava veces más ácido que el ciclohexanol. El ciclohexanol sería como el fenol, pero sin los dobles enlaces conjugados en el anillo. O sea, sería un ciclo. Voy a buscar una imagen. Bueno, el ciclohexanol sería como esto, pero sin los dobles enlaces, ¿verdad? Solamente el ciclohexano y el grupo OH. Entonces, el fenol, que es este, es muchísimo más ácido que el ciclohexanol. A pesar de que tiene estructuras bastante similares, dice, en realidad no son tan similares porque presenta el fenol ese sistema de dobles enlaces conjugados. Y eso es lo que hace que sea mucho más ácido. Vamos a ver por qué. Dice que el compuesto aromático fenol también es más ácido que los alcoholes alifáticos debido a la capacidad que tienen los anillos aromáticos de deslocalizar la carga negativa del oxígeno dentro de los carbonos del anillo. Entonces, lo que tenemos que saber es que los fenoles son más ácidos que los alcoholes alifáticos, los que son alcoholes que no son aromáticos, por ejemplo el etanol, metanol, etc. Y también es más ácido que los alcoholes cíclicos, como el ciclohexanol. Y eso se debe a el fenómeno de resonancia que presenta el fenol gracias a los dobles enlaces conjugados. Entonces, acá podemos ver, ¿qué es lo que ocurre? El fenol, para que tenga ese carácter ácido, lo que tiene que hacer es ceder el protón. O sea, eso es lo que hace un ácido, cede protones. Entonces, cuando el fenol cede su protón, voy a obtener este ión, que es el ión fenóxido, ¿verdad? Cedió su protón, quedó una carga negativa en el oxígeno. Y este ión fenóxido es muy estable. ¿Por qué? Porque también la carga negativa se puede deslocalizar en el sistema aromático, o sea, en el anillo. O sea, también tenemos el fenómeno de resonancia en el ion fenóxido. Entonces, un par de electrones del oxígeno, que es el que le da la carga negativa, forma un doble enlace con el carbono y el doble enlace del anillo pasa a ser una carga negativa. Luego,
el par de electrones de la carga negativa también puede volver a formar un doble enlace en esta posición, y este par de electrones ahora queda como una carga negativa en este carbono. Y así sucesivamente. Entonces, por eso el fenol es más ácido. ¿Por qué? Porque el producto que yo voy a obtener cuando cede su protón, que es el ion fenóxido, es muy estable. Entonces, siempre que yo obtenga un producto estable, esa reacción va a ser favorable de que ocurra. O sea, ese proceso de ceder su protón va a ser favorable porque el producto es estable. La carga negativa se deslocaliza en el anillo aromático. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, y acá nos da ejemplos de lo que sería el fenol y luego compara con este compuesto que es el 2,4-dinitrofenol. El carbono 1 va a ser el que tiene el grupo OH. Entonces este sería el carbono 2, 3, 4. Por eso este es el 2,4-dinitrofenol. Y este es el 2,4,6-trinitrofenol. Y lo que vemos es que el pKa va disminuyendo. A menor pKa, mayor es la fuerza ácida. O sea, es más ácido el compuesto. Entonces, entre estos tres, el más ácido es este, el trinitrofenol. Y esto es porque los grupos nitro también pueden estabilizar esa carga negativa del ion fenóxido. Como vemos acá. Entonces, cuando el fenol pierde su protón, queda el ion fenóxido, esa carga negativa también puede deslocalizarse en este grupo nitro. Aparte de que se puede deslocalizar en el anillo, también se puede formar acá un doble enlace con el nitrógeno, y eso hace entonces de que sea más estable, porque tiene otro grupo que también puede estabilizar esta carga negativa. Vemos acá que se va a formar un doble enlace, y luego este doble enlace del anillo se mueve acá. Y ahora la carga negativa que estaba en el ion fenóxido pasa a estar en este oxígeno del grupo nitro. Entonces, por eso es más ácido el fenol si es que tiene grupos nitro. Porque son grupos que atraen electrones. ¿Pero esto solo sería con grupos nitro o con otro tipo de grupos también podrían ser? Hay también otros grupos, pero nosotros no vamos a entrar en mucho detalle. Solamente vamos a hablar de los grupos, o sea, comparar los grupos nitro con el fenol solo. No vamos a hablar de los otros grupos. Pero en esta parte, lo que yo quiero así que tengan bien claro es por qué los fenoles son más ácidos que los alcoholes alifáticos o los alcoholes cíclicos. Y es solamente por eso, era porque el ion fenóxido se estabiliza por resonancia. Eso es lo que yo quiero que manejen de esta parte. Solo eso. Bueno, después tenemos que los fenoles participan de reacciones de oxidación. Pero los más importantes son los que involucran a los benceno-dioles. Como vemos acá, la hidroquinona que les dije que era muy importante a nivel biológico. Los benceno-dioles, cuando se oxidan, dan como producto quinonas. Entonces, acá se aplica el mismo concepto que vimos hace rato. Si tenemos un alcohol, en este caso sería un alcohol secundario en ambos casos, lo que voy a obtener por oxidación son cetonas. Entonces, aumenta el número de enlaces con el oxígeno, ocurre una oxidación. Entonces, acá dice, los fenoles se oxidan con más facilidad que los alcoholes y dan como producto compuestos dicarbonílicos llamados quinonas. Entonces, hidroquinona es cuando tenemos en forma de grupos hidroxilo en nuestro fenol, y quinona ya es cuando está oxidado.
Y vemos como producto que tenemos dos electrones también porque ocurrió una oxidación, se perdieron electrones. Entonces, por eso están los productos, dos electrones. Bueno, esta oxidación de los fenoles ocurre mediante un intermediario que es un radical, que se llama fenoxilo. Acá tenemos que diferenciar cuando tenemos a nuestro fenol, pero que el oxígeno tiene un electrón desapareado, o sea que es un radical, el intermediario se llama fenoxilo. Sin embargo, acá hablábamos de el ion fenóxido, cuando tenemos una carga negativa, o sea, la presencia de un par de electrones extra en el oxígeno que le da una carga negativa. Este es el ion fenóxido y este es el radical fenoxilo, porque tiene un electrón desapareado. Entonces, la oxidación de los fenoles ocurre mediante un proceso que requiere la presencia de radicales libres, como por ejemplo el radical peroxilo. No sé si se acuerdan que los radicales libres son especies que tienen un par de electrones, no es un par de electrones, un electrón desapareado, un electrón desapareado, y eso hace que sea muy inestable. ¿Por qué? Porque tiende a sustraer un electrón de otro compuesto para poder así estabilizarse. O sea, este estado en el que tiene un solo electrón es muy inestable. Entonces, en presencia de radicales libres como el radical peroxilo, que es este ROO electrón, va a ocurrir esta oxidación de los fenoles. Lo que va a pasar es que el radical va a sustraer al protón con un electrón. O sea, va a sustraer el hidrógeno con un electrón y va a quedar el otro electrón del enlace libre en el oxígeno. Entonces, al sustraer el protón con el electrón, mi radical libre se va a estabilizar, ese es mi radical peroxilo, se va a estabilizar, pero me va a quedar otro radical, que es el ion el radical fenoxilo en este caso. Pero este radical fenoxilo, a diferencia de otros radicales, sí es estable. ¿Por qué? Porque también este electrón desapareado se puede estabilizar en el anillo aromático. O sea, también presenta el fenómeno de resonancia. Vemos que puede deslocalizarse en este carbono, o en este otro, o en este otro. Entonces, por eso va a ser un radical estable. Tengo una duda. Sí. Este, el intermedio fenoxilo, ¿eso serían los peróxilos y los hidróxilos de casualidad? ¿O cómo es? No entiendo. No. Peroxilo sí sería similar, pero es el radical de un peróxido. O sea, el radical de un fenol es fenoxilo. El radical de un peróxido es peroxilo. Pero el hidroxilo no es un radical, es el OH con carga negativa. O sea, se parece nomás en el nombre, pero no tiene nada que ver con los radicales. Entonces, para que ocurra una oxidación, hace falta peroxilo e hidroxilo, ¿verdad? Uno de los dos. Sí, sí. Ya. Acá está mal ese. Acá, sí, ahora me fijo que está mal. No, es hidroxilo el nombre de este. Tendría que ser así, radical. Bueno, en realidad tenemos el radical hidroxilo y el anión hidroxilo. Siempre hay que aclarar a qué se refiere. Porque el OH con carga negativa también es el anión hidroxilo. Bueno. Entonces se requiere la presencia del radical peroxilo o del radical hidroxilo. ¿Por qué? Porque ese radical es el que tiene que sustraer un electrón de nuestro fenol para que quede también en forma de radical. Y ese radical fenoxilo se estabiliza por resonancia. Bueno, y acá es donde tenemos la importancia biológica de los fenoles. ¿Por qué son importantes? Tenemos una quinona en la cadena transportadora de electrones, que es la coenzima Q, o también llamada ubiquinona, que tiene esta estructura. Vemos acá los dos grupos cetonas,
que son características de las quinonas. Y aparte, esta ubiquinona tiene dos grupos metoxi, un grupo metilo, y acá tenemos unidades de isopreno. No hace falta que sepan la estructura de la ubiquinona, pero acá tienen para que vean. Lo importante es que la ubiquinona es el producto de la oxidación de un benceno-diol, como estábamos viendo. El benceno-diol se oxida a compuestos bicarbonílicos, que son las quinonas. Entonces, la coenzima Q es una quinona presente en la cadena transportadora de electrones y es un derivado oxidado del fenol. Como su nombre, o sea, como dije recién, lo que va a hacer es permitir que los electrones se vayan transportando a través de las diferentes proteínas que están en la mitocondria. ¿Y cómo va a ocurrir ese transporte de electrones? Tenemos acá. Podemos empezar desde la forma reducida o de la forma oxidada. Yo sé que esta es la forma reducida porque tenemos menos enlaces con el oxígeno. Acá tenemos solamente un enlace y acá tenemos dos enlaces. Entonces, si yo empiezo de la forma reducida, esta sería la hidroquinona, o sea, la forma hidroquinona. Y esta hidroquinona puede ceder un electrón. Entonces, uno de los grupos OH puede ceder lo que sería el hidrógeno con su electrón. Entonces, al ceder ese hidrógeno con su electrón, el oxígeno queda con un electrón en forma de radical. Esta sería la forma de radical libre que vimos recién, que era el fenoxilo, o también se lo llama semiquinona, es otro nombre. Luego puede ceder un segundo electrón, que sería ceder el otro protón con su electrón, y de esa manera se reordenan los dobles enlaces y me queda la forma de quinona, que sería la coenzima Q. Entonces, esto es lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones. Cuando la coenzima Q acepta un electrón de uno de los transportadores, lo que va a ocurrir es que se va a reducir, o sea, va a pasar de la forma quinona a la forma de semiquinona. En este sentido, gana electrones o gana un hidrógeno con su electrón. Entonces, acepta un electrón, la coenzima Q se reduce a semiquinona. Acepta otro electrón, entonces se reduce más, en este caso, a hidroquinona. Si es que pierde electrones, entonces la hidroquinona se oxida a semiquinona y luego se vuelve a oxidar a quinona. Y esto es muy importante porque tiene la ventaja de que este radical que se forma es estable. Como les dije, casi todos los radicales libres son inestables. Y a nivel biológico no nos conviene que el radical sea inestable porque va a tender a reaccionar con lo primero que tenga cerca. Por ejemplo, si esto fuera inestable, puede reaccionar con otras proteínas o puede reaccionar con los ácidos nucleicos y puede alterar sus funciones. Entonces al organismo le conviene de que este radical no sea inestable para que no pueda modificar otras estructuras. Entonces la ventaja es que es muy estable gracias a que se estabiliza por resonancia en el anillo aromático del fenol. Bueno, y eso era todo en cuanto a los fenoles. Tenemos la única reacción, profe, que vimos es la oxidación. Sí. Sí. ¿Te puedo interrumpir? ¿Te puedo pedir que vaya de vuelta a la oxidación de los fenoles? Porque a mí también me quedó la duda, me preguntó el compañero. Vos necesitas intermediarios como el radical peroxilo y el radical hidroxilo. ¿Y el fenoxilo y fenóxido que mostraste, qué son, profe? No. Para el peroxilo y el hidroxilo sería lo que yo necesito para que ocurra la oxidación. O sea, que como un reactivo que yo necesito para que ocurra, no es el intermediario. El agente sería, sí, ¿verdad? El agente oxidante, sí. Sí. El peroxilo o el hidroxilo. Eso, en presencia de eso, o dice acá simplemente al contacto con el aire, porque en el aire también hay radicales. Pero eso es lo que se necesita para que ocurra la oxidación del agente, como decís. Y
cuando ocurre esa oxidación, se forma mi radical fenoxilo o semiquinona. Genial, profe, gracias. Estoy, creo que hay preguntas en el chat, ¿verdad? ¿O no? No, escuché nomás un ruido. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de los éteres. No, nada más mencionar ciertas características de los éteres porque no hay muchos ejemplos de éteres a nivel biológico, entonces no es muy importante para nosotros. En cuanto a su estructura, los éteres se parecen también al agua, pero en este caso los dos hidrógenos se reemplazan por grupos alquilo, que pueden ser grupos iguales o diferentes. No son muy reactivos, entonces no vamos a ver reacciones de los éteres. Y a nivel biológico, lo más parecido que tenemos a un éter es el enlace glicosídico, que les voy a mostrar acá para que vean. ¿Ven? Este es el enlace glicosídico que ocurre entre dos azúcares, entre dos monosacáridos. Y decimos que es lo más parecido a un éter porque tenemos el oxígeno que está unido a dos R, digamos. Pero en este caso los dos grupos R son dos monosacáridos. Eso es lo más parecido. No hay nada. Los éteres inorgánicos que conocemos no se encuentran a nivel biológico. Bueno, para nombrar, se puede utilizar la terminación éter y nombrar a los sustituyentes por orden alfabético. En este caso tenemos el dimetil éter, dietil éter. Los dos tienen el mismo sustituyente. Acá tenemos otros ejemplos. Siempre la terminación éter y si son diferentes los sustituyentes, primero se van nombrando o sea, por orden alfabético se van nombrando. Este sería el terbutilo, este el metilo, entonces sería terbutil, metil, éter. El prefijo ter no se tiene en cuenta para la nomenclatura en cuanto al orden alfabético. Acá hay otros ejemplos. Y también tenemos éteres cíclicos, cuando el oxígeno forma parte del anillo. De todos estos, el único que es más importante para nosotros es el epóxido, que es el que tiene tres átomos, pero uno de ellos es el oxígeno. O sea, dos carbonos y el oxígeno. Es un ciclo de tres átomos, pero uno de ellos es el oxígeno. Entonces no hay mucho que ver en cuanto a los éteres. Bueno, yo les quiero preguntar algo, chicos. La clase era hasta las 9:30, pero no sé si ustedes tienen algo que hacer porque quiero llegar hasta las 10. O si no, mañana extender un poco más la clase porque si no, no vamos a terminar. No sé qué me dicen. Y continuando, más profe, mejor. Bueno, igual esto queda grabado y se va a subir seguramente en alguna plataforma. Voy a seguir hasta las 10. Vale. Bueno, luego tenemos los tioles y tioéteres, que son compuestos azufrados. Los tioles son muy parecidos a los alcoholes, pero en vez del oxígeno tenemos al azufre, por eso decimos que son análogos azufrados de los alcoholes. Los tioéteres son los análogos azufrados de los éteres, también muy parecido a los éteres, pero un azufre en vez del oxígeno. Y los tioésteres son parecidos a los ésteres. El éster tenía el grupo carbonilo que vemos acá y en vez del azufre estaba el oxígeno en los ésteres. Entonces los tioésteres tenemos el azufre en vez del oxígeno. De estos tres compuestos, el más importante a nivel biológico son los tioles. Entonces presentan esta función, SH. También se los llama grupo sulfhidrilo o mercaptán. O sea, tiene tres maneras de llamarles. Tioles, sulfhidrilo o mercaptano. Ese nombre de mercaptán proviene de que se había visto primeramente de que estos grupos sulfhidrilo podían formar complejos muy estables con los metales pesados como el arsénico y el mercurio. O sea, el mercaptán viene del mercurio, de que el grupo sulfhidrilo puede formar enlaces muy estables con el mercurio. Y eso es lo que vemos acá. Tenemos un tiol, acá está el grupo SH, con el mercurio forma este complejo.
el azufre unido al mercurio. Y esto es bastante estable. Quiere decir que no, una vez que se forma es muy difícil de que se rompa y por eso es muy tóxico la presencia de estos metales pesados como el mercurio, como el plomo o como el arsénico. Porque una vez que eso entra al organismo, puede reaccionar con los grupos tiol que se encuentran en muchas proteínas. Vamos a ver que el aminoácido cisteína tiene el grupo tiol y se encuentra entonces en muchas proteínas. Entonces, si es que forma complejos con el mercurio, con el plomo o el arsénico, la proteína va a perder su función o puede inactivarse, ¿verdad? Porque estamos modificando su estructura. Ejemplos de nomenclatura, se puede utilizar la terminación tiol o mercaptano, no importa. Acá tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, sería el isopropil mercaptano o el 2-propanotiol. En el carbono 2 se encuentra el tiol, sería 1-2, propano por los tres carbonos y tiol la terminación. Bueno, y ejemplos, tenemos, como les dije, el aminoácido cisteína que vemos acá. Tenemos el grupo ácido carboxílico, el grupo amino, que tienen todos los aminoácidos, y aparte, la cisteína tiene el grupo sulfhidrilo. Por eso les dije que en muchas proteínas vamos a encontrar el grupo sulfhidrilo. Después tenemos este compuesto que es el 2-mercaptoetanol. Entre el grupo sulfhidrilo y el grupo hidroxilo, el que tiene prioridad en la nomenclatura es el hidroxilo, o sea, el alcohol. Por eso en el carbono 1-2 se encuentra el sulfhidrilo, sería 2-mercaptoetanol. Y este es un reductor de laboratorio, se utiliza para romper puentes de disulfuro. Y este es otro agente reductor. En cuanto a su reactividad, lo más importante de los tioles es su carácter de nucleófilo. ¿Por qué el grupo sulfhidrilo se comporta como nucleófilo? Porque también tiene un par de electrones libres, así como el oxígeno del alcohol. Y eso entonces permite que pueda participar en reacciones de sustitución o de adición nucleofílica. Como vemos acá, el sulfhidrilo, que sería el nucleófilo, va a atacar centros electrofílicos, comúnmente ataca el carbono del grupo carbonilo. Entonces, puede formar un enlace con el carbono, entonces tenemos una adición nucleofílica. Y si es que otro grupo sale, entonces va a ser una sustitución nucleofílica. Y esto es muy importante en el sitio catalítico de algunas enzimas. Como ya les dije, las enzimas pueden tener al aminoácido cisteína en su estructura, entonces vamos a tener grupos tiol en las enzimas. Y esos grupos tiol pueden reaccionar con grupos como los grupos carbonilo de otras moléculas. Este es un ejemplo de una sustitución nucleofílica que ocurre a nivel biológico. Tenemos acá esta molécula que es glutatión. El glutatión es un tripéptido, está formado por tres aminoácidos. Esta porción sería el que corresponde al glutamato, esta parte a la glicina y esta parte a la cisteína. Entonces la cisteína tiene el grupo sulfhidrilo y lo que hace el glutatión es participar en la detoxificación de ciertos compuestos. Sería eliminar las sustancias tóxicas que ingresan en nuestro organismo. Al estar expuestos al aire o a los alimentos, podemos estar consumiendo sustancias que son tóxicas y el glutatión lo que va a hacer es, por ejemplo, en este caso, este compuesto que es el bromobutano, 1, 2, 3, 4, 5, el 1-bromobutano, es un compuesto tóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque no se elimina fácilmente, es bastante apolar por la cadena de carbonos que tiene, entonces se puede acumular en nuestro organismo. Para que se pueda eliminar, tiene que aumentar su solubilidad. Lo que va a ocurrir es que el azufre del grupo tiol va a atacar al carbono que está unido al bromo
y se va a perder el bromuro, o sea, va a salir el bromuro y se va a, vamos a tener este complejo. El azufre va a formar un enlace con el carbono de esta parte de la cadena de carbono. Y nos va a quedar así, el glutatión unido a esta cadena de cuatro carbonos. Y de esta manera va a ser más fácil de eliminar. ¿Por qué? Porque aumentó su polaridad. Tenemos que esta cadena de carbonos ahora está unido a grupos carboxilo, a un grupo carbonilo, a grupos amino. Entonces, de esa manera se puede eliminar, por ejemplo, a través de la orina, este compuesto. Entonces, es una reacción de sustitución nucleofílica. Otra reacción que sufren los grupos sulfhidrilo es la oxidación. Y cuando los grupos sulfhidrilo se oxidan, forman puentes disulfuro. Tenemos que tener dos grupos sulfhidrilo o dos grupos tiol para que se forme el puente disulfuro. Entonces la oxidación sería la pérdida de estos protones con sus electrones y se forma un enlace entre los dos átomos de azufre. Entonces, cuando los grupos tiol se oxidan, forman puentes disulfuro. Y cuando se reduce el puente disulfuro, se vuelven a formar dos grupos tiol. Esto también es muy importante a nivel biológico porque en las proteínas se forman puentes disulfuro entre las cadenas peptídicas. Y eso estabiliza la estructura de las proteínas. Acá vemos también, por ejemplo, entre dos cisteínas, puede ocurrir una oxidación para formar un puente disulfuro entre ambas y la molécula que se forma entonces la cistina. Ya es por la unión de las dos cisteínas a través de un puente disulfuro. Los tioéteres, como les dije, son análogos azufrados de los éteres. Y a nivel biológico tenemos que el aminoácido metionina contiene un grupo tioéter. Así como la cisteína contenía el grupo sulfhidrilo, la metionina contiene un grupo tioéter que vemos acá, el azufre unido a dos sustituyentes, que sería este metilo y toda esta otra cadena. No vamos a ver reacciones de los tioéteres, solamente saber que se encuentra en el aminoácido metionina. Y los tioésteres, que dijimos que son análogos azufrados de los ésteres. Vemos acá la diferencia, en vez de oxígeno tenemos azufre. Lo más parecido que tenemos de tioéster a nivel biológico es la coenzima A, que vemos acá. Esto sería la acilcoenzima A. Tenemos el grupo carbonilo y el oxígeno, en vez del oxígeno tenemos el azufre. Y acetilcoenzima A es cuando en nuestro grupo R es un acetilo. Entonces, la acetilcoenzima A es importante a nivel biológico porque permite la activación de los ácidos grasos. Entonces, nada más recordar que el acetilcoenzima A es un tioéster. La diferencia es que en vez de tener acá el O, o sea que un grupo R, un grupo alquilo, tenemos la coenzima A. Pero después es parecido acá, el grupo carbonilo, el azufre y nuestra R que es la coenzima A. Bueno, eso sería todo en cuanto a los tioles, tioéteres y tioésteres. Como les dije, el más importante de todos es el tiol, el grupo tiol. Bueno, y por último, para lo que vamos a ver en esta clase, sería el grupo amina, que son derivados nitrogenados del amoníaco. Dependiendo de si están sustituidos 1, 2 o 3 de los hidrógenos del amoníaco, entonces hablamos de una amina primaria, secundaria o terciaria. Decimos que la estructura de las aminas, o sea, la geometría que presenta es una geometría trigonal piramidal. El nitrógeno tiene un par de electrones libre, y eso causa una gran repulsión hacia los demás sustituyentes, por eso entonces la geometría es así trigonal piramidal. También este par de electrones libre que tiene el nitrógeno
hace que pueda participar de las reacciones como base o como nucleófilo. Entonces es diferente el concepto de base y de nucleófilo. Base sería una sustancia que acepta protones. Y un nucleófilo sería una sustancia que tiene un exceso de electrones y que ataca centros electrófilos. Entonces, dependiendo de con qué molécula reaccione, se va a comportar o como base o como un nucleófilo. Estos son ejemplos de nomenclatura. Se puede utilizar la terminación amina y anteponer el radical alquilo. Sería, acá tenemos ejemplos de una amina primaria, metilamina, una amina secundaria y una amina terciaria. Lo que tendría que saber, profe, de lo anterior PPT era, profe, es que la amida puede actuar como base y como nucleófilo, ¿verdad? Sí, amina. Aminas. Sí, ya. Sí. Vamos a ver enseguida esas reacciones. Eso sería lo más importante. Yo la parte de nomenclatura paso nomás rápido, porque eso me parece que es más fácil, pero cuando ustedes hagan el ejercitario y si tienen alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. Les voy a pasar después mi correo. Entonces, profe, ahí me pueden escribir, sí. Yo tengo ahí una duda. ¿Los criterios para la nomenclatura, cuáles pueden pasar? Porque en algunas cosas, pero ya tengo dudas en ejercitario, por ejemplo, la solubilidad y todo eso en compuestos orgánicos. La nomenclatura y la solubilidad. De nomenclatura me decís las prioridades. Claro, las prioridades, sí. Sí, eso voy a preparar y en mañana voy a pasarles. Después de que hablemos de todos los grupos funcionales, ahí al finalizar vamos a hacer eso, de cuáles son las prioridades. Vale, profesor, gracias. Hay otro que habla del ejercitario sobre las polaridades, los compuestos. Sí, bueno, eso también voy a... Dale, mañana también voy a mostrarles las prioridades de polaridad. Ya. Bueno, y entonces nos quedamos acá. Tenemos también aminas que están unidas a grupos aromáticos, como por ejemplo la anilina o fenilamina, que sería un derivado del benceno, pero tenemos como sustituyente un grupo amino. Bueno, y en cuanto a las propiedades químicas de las aminas, les dije que pueden actuar como base o como nucleófilos. Si actúan como nucleófilos, tenemos reacciones de acilación, alquilación y nitrosación, que vamos a ver en detalle ahora. Entonces, si una amina se comporta como base, lo que va a hacer es aceptar un protón. Entonces, generalmente reacciona con un ácido, que es el que va a ceder el protón. Y si reacciona como un nucleófilo, lo que va a hacer es atacar centros carentes de electrones, centros electrófilos. Por ejemplo, puede atacar a un halogenuro de alquilo. En este caso, porque el grupo alquilo es un centro electrofílico, porque acá hay una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el yoduro. El yodo es más electronegativo, entonces va a atraer a los electrones de este enlace, va a atraer más hacia sí. Por eso acá hay una diferencia de carga. Hay mayor carga negativa sobre el yodo y mayor carga positiva sobre el carbono, por esta diferencia de electronegatividad. Por eso es que el nitrógeno puede atacar a este carbono. También puede atacar, por ejemplo, a los grupos carbonilo, que ya dijimos que también son centros electrofílicos. Entonces tenemos las dos reacciones, como base o como nucleófilo. Vamos a ver primero las reacciones como base. Entonces las aminas son básicas gracias a ese par de electrones libre que tiene el nitrógeno y reacciona con ácidos fuertes para dar sales de amonio. Entonces la reacción entre una base y un ácido es una sal. En este caso va a ser una sal de amonio porque nuestra base es una amina. Son bases débiles y cuando entran en contacto con el agua, liberan iones hidroxilo. O sea, por eso decimos que son básicas, porque al reaccionar con el agua libera ion hidroxilo.
Esta fórmula de KB lo van a ver mejor cuando tengan la clase de pH. La KB es la constante de disociación básica, que es lo que me va a determinar la basicidad de los compuestos, ¿verdad? Entonces, acá nada más para que vean que cuando la amina reacciona con agua, lo que va a hacer es aceptar un protón del agua. Entonces, va a quedar el nitrógeno con carga positiva, o sea, como un ácido conjugado, y el agua como un ion hidroxilo. Entonces, al liberar el ion hidroxilo, el medio va a ser más básico. Por eso es una base, son bases las aminas. Bueno, acá esto también van a ver mejor cuando tengan una clase de pH. Solamente acá muestra lo que sería el valor de pKb, que sabemos que es inverso a la fuerza básica. A menor pKb, mayor fuerza básica. Bueno, y acá lo que tenemos es una comparación de la basicidad de las aminas con respecto al amoníaco. Tenemos que las aminas alifáticas, que serían las aminas que son lineales, o sea que no forman ciclos ni son aromáticas, como por ejemplo la que tenemos acá, la metilamina, esta es una amina alifática, es más básica que el amoníaco debido al efecto dador de los grupos alquilo unidos al nitrógeno. Entonces, si comparamos la basicidad del amoníaco con una amina alifática, siempre la amina alifática va a ser más básica que el amoníaco. ¿Y por qué? Porque cuando acepta el protón, en este caso del agua, la presencia de los grupos alquilo van a estabilizar esa carga positiva sobre el nitrógeno, así como ocurría con el carbocatión que les mencioné hace rato, ¿verdad? Que estabilizaban la carga positiva del carbono. Los grupos alquilo son dadores de densidad electrónica, por ende estabilizan cargas positivas. Sin embargo, acá en el amoníaco, cuando acepta un protón del agua, tenemos la carga negativa sobre la carga positiva sobre el nitrógeno, no hay ningún grupo alquilo que pueda estabilizar esa carga positiva. Por eso es menos estable que este otro que sí tiene un grupo alquilo. Al ser más estable el producto, entonces va a haber mayor tendencia a que ocurra esta reacción. Por eso va a ser más básico la amina alifática, porque el producto que yo obtengo es más estable. Eso se puede ver por los valores de pKb. Tiene menor pKb esta metilamina, es una base más fuerte que el amoníaco. Entonces se comparan aminas alifáticas con el amoníaco. De nuevo, esa parte de la amina alifática no entiendo por qué es más una base más fuerte. Básico. O sea, sí, porque sí. Es más básico. Sí, porque por la presencia de los grupos alquilo. En este caso tiene solamente un grupo alquilo, un CH3. O sea, el nitrógeno tiene un CH3 unido y dos hidrógenos. Entonces, la presencia de este CH3, de este grupo alquilo, estabiliza la carga positiva del nitrógeno. Esa carga positiva que adquirió al aceptar un protón del agua. Y esto se debe a lo que ya dijimos antes, que los grupos alquilo son dadores de densidad electrónica, o sea, tienden a ceder su nube electrónica para poder así estabilizar cargas positivas. Entonces, como el amoníaco no tiene ningún grupo CH3, solamente hidrógenos, entonces no se estabiliza esta carga positiva. Por eso es menos básico. O sea, siempre tenemos que saber que mientras más estable sea un compuesto, va a haber mayor tendencia a que ocurra esa reacción. Entonces, como este producto es muy estable, entonces en esta reacción que sería de la amina acepte el protón va a ser más fácil, más favorable de que ocurra. Mayor tendencia va a tener de actuar como base la amina alifática porque su producto es muy estable. No sé si se entendió mejor ahí. Pero es por la presencia de los grupos alquilo. Tenemos grupos alquilo, entonces es más estable nuestro producto, por ende va a ser más básico. Ya, entiendo. ¿Ya? Bueno, y no vamos a comparar entre aminas primarias, secundarias o terciarias. No vamos a comparar porque experimentalmente se vio que no hay ninguna diferencia. Solamente vamos a comparar entre amoníaco y aminas alifáticas. Amoníaco menos básico,
aminas alifáticas más básicas. Lo que sí también vamos a comparar es entre el amoníaco y aminas aromáticas. Entonces ya aminas que estén dentro de un anillo aromático. Y en este caso, las aminas aromáticas son menos básicas que el amoníaco. ¿Por qué? Porque el par de electrones libre del nitrógeno se deslocaliza en el anillo aromático y eso hace que disminuya la basicidad. Bueno, acá con esta imagen vamos a explicar eso. Esta es una amina aromática, la fenilamina. Entonces, una amina aromática es menos básica que el amoníaco. ¿Por qué? Porque de esta forma, en forma de amina aromática, el par de electrones libre del nitrógeno se deslocaliza en el anillo. O sea, presenta el fenómeno de resonancia. Entonces, de esta manera ya es bastante estable nuestra amina aromática. No va a tener tendencia a querer aceptar un protón de un ácido, porque eso, porque de esta manera ya es estable. O sea, está menos disponible este par de electrones del nitrógeno, menos disponible para aceptar un protón. ¿Por qué? Porque se está deslocalizando en el anillo aromático. Entonces, por eso es menos básica que el amoníaco. Acá dice, la deslocalización del par electrónico no compartido del nitrógeno disminuye la densidad electrónica en el nitrógeno. O sea, hace que esté menos disponible el nitrógeno para aceptar un protón. ¿Por qué? Porque está deslocalizado en el anillo. Entonces, por eso, si comparamos, el amoníaco entonces va a ser más básico que una amina aromática. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, y acá tenemos otros compuestos que también son aminas, pero que donde el nitrógeno forma parte del ciclo. Si ven acá, el nitrógeno no forma parte del ciclo. Está como un sustituyente el grupo amino. Pero acá el nitrógeno sí forma parte del ciclo. Entonces hablamos de un heterociclo. Porque no son solo carbonos los que están en el anillo, también hay otro átomo diferente al carbono. Este compuesto que no es aromático, pero es, posee un grupo amino, es la piperidina. Y este que sí es aromático se llama piridina. Y acá nada más dice que este compuesto que no es aromático tiene una basicidad similar a las aminas alifáticas, como la metilamina. O sea que es más básico que el amoníaco, ¿verdad? Porque no tiene ningún sistema aromático, entonces no se está estabilizando este par de electrones, entonces va a tener tendencia a aceptar un protón de un ácido. Por eso va a ser más básico que el amoníaco. Sin embargo, esta piridina, como tenemos también un sistema acá de dobles enlaces conjugados, entonces va a ser menos básico que el amoníaco. O sea, es otra vez para comparar que cuando tenemos un sistema aromático es menos básico porque ya es estable, porque el par de electrones del nitrógeno se estabiliza en este anillo. Sin embargo, cuando no hay dobles enlaces conjugados es más básico que el amoníaco, la amina. Entonces, digamos, entre la piperidina y alguna una amina alifática, la amina alifática sería más básica. En piperidina. Esta, sí, o sea, esta comparado. Que está acá. Sí, sí. No, ahí tenía una. Es igual. Es igual. Igual. Porque esta o sea, no es. Es cíclico, pero no tiene ningún sistema de anillos conjugados, entonces es igual. Por eso dice acá, tienen una basicidad similar. La piperidina tiene una basicidad similar a la de las alquilaminas. Esta es igual. El hecho de que forme un ciclo no hace que sea menos básica, es igual. Ya. Esto que dice acá, más básico, se refiere en comparación a la piridina. O sea, entre estos dos, entre la piridina y piperidina, es más básico la piperidina. Entiendo. Gracias. Dale, dale. Bueno, acá nos muestran los valores de pKb que comprueban justamente que la piperidina es más básico porque tiene menor pKb que la piridina. Bueno, acá tenemos una excepción, digamos, que es el grupo imidazol. El grupo imidazol es este que
tenemos, es un anillo de 5 miembros con 2 átomos de nitrógeno. Es también un sistema aromático. ¿Por qué? Porque uno de los pares de electrones libres del nitrógeno sería el que se está conjugando con estos dos dobles enlaces del anillo. Acá tenemos un par de electrones libres, entonces también forma un sistema aromático el imidazol. Estábamos viendo que siempre que había un sistema aromático era menos básico la amina. Pero en este caso, como hay 2 átomos de nitrógeno en nuestro ciclo, la carga positiva que el nitrógeno va a adquirir cuando acepte el protón se va a estabilizar en el otro átomo de nitrógeno. Por eso el grupo imidazol es más básico que la piridina. O sea que este grupo imidazol es más básico que este, que la piridina, que era aromático también. Los dos son aromáticos, la piridina y el imidazol. La diferencia es que el imidazol tiene 2 átomos de nitrógeno. La piridina tiene solo 1. Entonces, al tener el imidazol 2 átomos de nitrógeno, cuando acepte un protón de un ácido, voy a tener de esta manera una carga positiva en este nitrógeno. Y esta carga positiva se puede deslocalizar en este otro átomo de nitrógeno. Y eso hace que sea estable. La deslocalización de la carga positiva. Eso se ve acá también. Está nomás un poco claro. Pero vemos, el imidazol, cuando acepta un protón, entonces este nitrógeno es el que va a aceptar el protón. Y va a quedar con carga positiva. Luego, por resonancia, esa carga positiva puede deslocalizarse en el otro átomo de nitrógeno. Entonces se estabiliza la molécula y por eso va a ser más básica que la piridina, que era el otro compuesto aromático. ¿Esto se entiende? Sí, por favor. Sí, bueno, vale, gracias. Bueno, entonces eso es importante porque el imidazol que está acá es parte del aminoácido histidina. O sea, uno de los aminoácidos que es la histidina, contiene el grupo imidazol y eso hace que este aminoácido tenga un carácter básico. Y la histamina, que es un neurotransmisor, también contiene el grupo imidazol, que es un derivado de la histidina. Bueno, y entonces vamos a dejar hasta acá, chicos, porque ya son las 10. Gracias. Sí, mañana entonces de nuevo de 8 a 10, vamos a tratar otra vez porque es un poco largo. Pero como les digo, yo quiero hacer más rápido la parte de nomenclatura y centrarnos más en la parte de reacciones. Y voy a preparar eso que me preguntaron de la polaridad y nomenclatura, el orden de prioridades. Y si tienen alguna pregunta ya del ejercitario, si están haciendo, también ya me pueden hacer. ¿Está? Bueno, muchas gracias chicos por participar. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias a vos, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, dale, dale.